Bueno, último video de los 7 para cerrar la semana Crisis Games y vamos a utilizar, así para cerrar por todo lo grande. Déjame, estoy haciendo tiempo porque no encuentro dónde es que es. La ventaja serpentino. Bueno, bueno, bueno. Pues como va a ser la introducción básica, va a ser la introducción de toda la vida. Ajá. Consiste en reducir el daño de las balas en un 10% después de sprintar durante 2 segundos. La reducción no se activa si te deslizas o saltas. Es decir, únicamente correr. Mi duda aquí es, si yo corro y dejo de correr, ¿se activa o apenas corro esos primeros 2 segundos de sprint, por así decirlo, me vuelvo invulnerable? Bueno, no, a ver, invulnerable en un 10%. Así que supongo que habrá que testearlo, aunque 10% no creo que lleguemos a sentirlo, a notarlo. Espérate. Si corro durante 2 segundos, ¿se activa? Entendí mal entonces, ¿no? Si corro durante 2 segundos, ¿se activa la ventaja hasta que deje de correr? ¿Se reduce el daño de la bala después de sprintar durante 2 segundos? Oye, tiene sentido también si se entiende de esa manera. Yo espero que salga un signo en la pantalla como que diga que está activo para que sea más fácil, ¿sabes? Saber cuándo está on fire. Vamos a llevarnos la LK que también es de la tienda. Vámonos con esto. Sí, la iba a guardar para el UIV, pero tengamos fe en que van a meter algo más, aunque sabemos que eso no va a ocurrir, pero bueno, ya veremos con qué nos llevamos el UIV. Y llevémonos también esto, que todo tenga que ver con el evento del Cuartel General de Desafío. Cambiaron el nombre y todo. ¡Qué basura de personaje! Le colocamos esta clasecilla con mira de punto rojo, porque obviamente la mira original de la LK, como no es modificada, porque vean esta skin, evidentemente no está modificada, está bien cacas. Así que yo creo que con esto, para suavizar un poco y facilitar la jugada, y veamos qué tan cierto es estos rumores que se rumorean. Bueno, hace bastante no llevo LK, es duelo por equipos. ¡Ay, qué asco este modo de juego! Pero todo sea por el clan, la guerra de clanes, los puntos, que saben que yo soy un líder responsable. La mayor filtración es que Activision se acordó que existe la categoría de tiradores después de 3 años. ¿En serio? Y meterá un nuevo X de XP. ¿Y esta novedad? ¿Mi Activision ZZ? ¡Uy, ando frísimo! Y con la LK más, porque es un arma súper, súper precisa. Y claro, estoy acostumbrado a que mis últimos videos han sido con porquerías. Y como esta es ya personalizada por mí, se siente muy rara y van a estar campeando, así que la precisión la necesito on fire. Esta clase está un poquito desactualizada porque saben que en la actualidad ya no estoy haciendo configuraciones con miras de punto rojo, con miras no, sino con lásers o WCs. Oh, y este insta-kill. A ver, si corremos, estamos en este momento sprintando y sí, se activa. Y si salto, se va. Miren, fíjense. Ah, amigo. Y, ok, comprendo. El problema es que yo estoy muy acostumbrado a jugar resbalándome. O sea, yo me resbalo y salto. ¡Esta rata! Yo estoy muy acostumbrado a arrastrarme. Lo hago, por así decirlo, inconscientemente en mi manera de jugar. Y siento que me quedo muy tronco cuando no me arrastro. Esto tal vez sea más para gente... Es que tampoco quiero insultar, ¿no? Pero sí para gente novata que está iniciando, que no es mucho de utilizar muchos botones cuando se desplaza. ¿Qué armas son buenas de cadera que no haya traído? Nah, espérate, que es tontería. Mira, así tal vez. Puente, diría que me pondría arrollador. Pero es que no tiene sentido porque arrollador también es verde. En este momento se desactivó. No, es que solo sirve para escapar. Sirve para escapar porque creo que si uno corre y dispara se desactiva también. Así que jugar de cadera no sería una opción. Así que tampoco podría ser con una escopeta de cadera. Como por ejemplo la de la tienda que me estaban mencionando. Ufa, y es que justo me dio por jugar en el modo más campero que existe. Cierra mi todo. Cuidado, es que mira, si no me resbalaba, la bala me alcanzaba a entrar y me moría. A ver, intentemos configurar la LK de una forma que juguemos de cadera. Sé que no tiene sentido, debería llevarme otra arma, pero es que ya me da pereza cambiarme de arma. Vamos a ir re locos de cadera. Bueno, no intenten esto en casa, niños. ¡Vamos a morir todos! Si arrollador lo vuelve en rojo, que creo que sería una idea increíble, si arrollador lo vuelve en una ventaja roja, te prometo que la gente lo empieza a utilizar. Y se podría combinar con esta clase, porque es que no tiene sentido que yo dispare y vuelva mi daño a aumentar. O sea, qué gracia es eso, ¿sabes? Sentido. Nada de lo que es Activision tiene sentido en esta vida. Wey, tan temprano y llorando. O que por lo menos me dejen resbalar. Digo, listo, está bien. No me reduzcas el daño cuando estoy disparando. Pero déjame resbalar. Saltar no, ok, saltar no. Pero si eres una serpiente, se llama serpentina.
las serpientes que hacen arrastrarse. Entonces, ¿cómo es posible que si yo me arrastro se elimine el multiplicador en la reducción de daño? O sea, no va en contra las de su nombre. Serpientean. La serpiente. Cállate. La serpiente se arrastra, o sea, es obvio. Entonces, ¿cómo es que deslizarse va a anular el hechizo? Bueno, la reducción, nada. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Está mal hecho. Estás pero drogado. No. Yo sé que está mal. Está mal lo que ellos están haciendo. Está mal. Y necesito hablar con su jefe ejecutivo en ideas de ventajas ZZ de juegos muertos para decirle que el juego está mal hecho. Alguien dijo. Alguien dijo. Imbécil, te crees muy gracioso. Es que yo digo, listo, si valiera la pena, la ventaja se lleva, pero es que es un 10%. Supongamos que la mayoría de las armas bastan de 4 balas o 3. Es decir, como por ejemplo un arma que haga 33 de daño, ese 3% exacto. Son 3 puntos de daño, solamente serviría. No, si tiene 33, no, una bala. No. Si tiene 33, mata de la misma bala. Si tiene 34, ahí sí se nota. Ah, no, perdón, sí, 34. La matemáticas, hijo. Pero no sé, no, la verdad es que si fuera ya empezaron con... Si fuera un 40, no, 40 tampoco. Si fuera un 30%, que sería, ¿cuánto sería un 30%? 10 puntos. Yo creo que sería bien, por ejemplo, un 20 si mucho, 25, bueno, si sería balanceado. Sería fijo en la mayoría de armas, sería más de 10 puntos. Digo, más de 5 puntos. Para mí, eso ya es otra cosa. Ya estamos hablando de una o dos balas en algunas ocasiones. Pero es que tú me vengas a decir a mí que caminar durante 2 segundos sin poder resbalarte por 3 puntos de vida, no sé. Bueno, pues aquí me salvó. Espera, que estoy viendo. Y aquí me salvó. Es que sí, ¿cuánto hace la DRH? La DRH, 30, espérate, no, depende. La DRH te mata de 2 balas. Me pegó 4 balas, me hizo 25 cada bala. Pero es que la DRH. Ahí vi la repetición mientras iba corriendo con el serpentino. Ah, pues que la DRH te hace insta kill. La DRH te hace insta kill, esa que, güey, es la más rota del juego. No, pero 4 balas con la cadencia que tiene, pues me dio tiempo de salvarme. Siento que estuvieron un poquito flojos esa temporada en cuanto a innovación. Un arma floja, una ventaja floja. La racha operador es flojísima, la más floja de todas, diría yo. Y no sé, siento que tuvieron miedo a romper el... ¡Ey! ¿Ya tan rápido? ¡Ey! Acabé de desbloquear el diamant de la LK24. Yo se lo voy a poner solo porque el camuflaje original es un espanto visual. ¡Ey! Espérate. Hablando de cosas que hace mal Activision, ¿alguien se acuerda que hace unos meses saqué un short y un video que le encantó a la gente y tuvo buena retención de audiencia, donde explicaba cuáles eran las clases de los top globales y podíamos verlas y copiarlas? ¡Claro que sí! Pues acaban de quitar ese botón. ¿Qué? Ya no existe. Lo más cómico de todo es que Activision me nombró en sus historias de Instagram diciendo: Chris Games acaba de descubrir cómo copiar las clases. Y apenas se actualiza el juego, lo quitan. Así que después no digan que no me espían y que no quieren sabotearme mi carrera de triunfo. ¿Lo ven? Yo tenía razón. Pues yo no lo siento tan mal. Tantas, o sea, es horas. Es que eso está diseñado como para los melee bots. Porque eso simplemente se va corriendo. Sí, espérate, claro. Hemos estado haciendo esto mal. Eres un cerdo con grandes ideas. Me repugnas. Continúa. No, pana, ¿tiene sentido o no tiene sentido, gente? ¿Tiene sentido o no tiene? Claro que lo tiene. Uy, no, pero hay que ser muy gamín para jugar con un melee y esto. Aparte, hay que ser muy gamín. No. Mierda, es verdad, ahora todo el mundo va a ir así con melee, con esa cochinada. Pero está nerfeado. Es una forma de nerfear a los melees también, porque no te puedes resbalar o no cuenta. A menos de que solo estés huyendo. Si huyes, sí, pues sí, obviamente sí, te va a hacer bien. Ah, ya se murió también. Ah, se metieron todos. La mejor. A ver, nada, hay un trofeo ahí, cuidado. No tengo buitre, se siente cuando no está buitre, ya me acostumbré a buitre. Esos están camperitos, ¿no? Como los de ahorita. Un poco, sí, un poco. ¿Y si ese equipo nuestro? Ya abandonó, bueno. Ya abandonó uno. ¿Por qué no me sorprende? ¡Uy, pero! ¡Uy! ¿Esta gente qué? ¿What? Pero bueno. Ah, qué lindo es el diamante de la burger. Qué linda es la leca. Mira. Ya, paren de. XD. Ah, no. Comprendo ahí.
¡Ay! Bueno, ya configuramos un poquito las ventajas y nuestra secundaria. Pido perdón para la gente que se ofenda con esto, pero todo sea por un gameplay. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Pero, what the fuck. ¿Y mi reducción de daño? Yo sí la noto. Yo no la noto, no lo he notado ni una sola vez. Ni una. Ay, pero, quieto, chito. Y no me puedo resbalar, que es lo peor de todo. Oh, fuck, no, yo siento que me matan igual de rápido. A lo mucho, tal vez una bala, pues que una bala, ¿cuánto es? ¿Un milisegundo? No, depende del arma, obviamente, porque todas las balas... Por ejemplo, una BP son como... ¡Cállese, por favor! ¡No, espere! ¡Corre! ¡No, métete el humo! ¡Grande el del humo, Hola, señora. Bueno, aquí no se va a notar porque me acabé de resbalar hace menos de 2 segundos y ahí sí se debió notar, pero pues... ¡7 balas! Con 7 balas me mató una BP. Si tú te llevas una... La ventaja valiente de reducción de daño más la ventaja serpentina con un melee y te encuentras a alguien con Manowar y la munición de termita, eres Dios. Lo vas a hacer sufrir muchísimo. Porque si Dios de los puercos. No, what the fuck. Innecesario totalmente. Hay que llenar este mapa de bombas de humo para lograr hacer algo decente. ¿Cómo se murió? No sé. Pero ahí me aguanté, yo creo que una bala. A ver, con esto me cuenta la reducción. No veo que esté activa. Ah, sí, está activa. Corre. Que esto se acaba rápido. Corre. ¡Qué desperdicio! ¡Qué gran desperdicio! Nah, qué desperdicio. Pero bueno, sí funciona. Así que la gente que le guste carga de toro. ¡Ey, las duales! A lo mejor las duales. El operador duales puedes correr y disparar. Oh, por ejemplo, en ese caso, Ah, claro, ahora sí mata, ¿no? Ahora sí mata. Qué bien. Yo vi solo eso. A mí. Y solo a mí. Qué bien. Eso fue personal también. Por ejemplo, con el operador ecualizador. A mí también mató por reírme. ¡Corre! ¡Ay! Bueno, era mejor resbalarse en esta ocasión. Grande, maravilloso el droncito. Muerto. 383 de Dios 5 nalgadas. Es tu ventaja con el blindaje cinético. El TAC. La adrenalina. No, pues sí, rey. No, pues sí, el nuevo meta. Sí. ¿Y nuclear? ¿Y tu equipo que te defiende? Ah, espectacular, la mejor ventaja. Esto cambia todo. Esperemos nunca necesitarlos. Gris, ayuda. Que respawn tan chistoso, pana. Que respawn tan chistoso. Cuando me volteo y doy la espalda, aparecen. Un clásico. Siempre bajando rachas. Nunca es un impedimento llevármele para bajar rachas. ¿Para qué gente? ¿Para qué gente? Pim bam. Pues ok. Campero. Qué pesado. Mira, ahí podría decir que me salvo. En esta ocasión tan específica, yo siendo melebot. Y ahí también un poquito porque me quedé como a... O sea, casi no me mata. Es muy específico el momento en el que puede llegar a salvarme esto. No puede ser. No, really. Bueno, ojo. 80%, no me lo descontó del todo. Desde siempre, no recuerda. ¿Por qué me están matando de una bala ahora en la sala? ¿Me explicas? Muerto. Y mira. No hay forma. No hay forma de que me frene. Fiumba. Bueno, igual no me están disparando. Tan rápido. No, nerfiadísimo está este operador. Bueno, sí, creo que un ecualizador está a lo mejor, pero para mí no vale la pena, la verdad. No. Bueno, señor. My honest opinion es que es una pingation y le pongo 1 sobre 10. No me gustó. La verdad es que... Solo sirve para hacer rata. Mira, si te dijeran, ¿te puedes resbalar? Así sea un 10%. Listo, lo acepto. Pero si no se puede resbalar ni saltar, que lo meten a un 20 o 30%. Yo digo que lo van a bufear. A menos de que este juego haga lo que hizo con la mayoría de ventajas que a veces mete y se olvida de ellas. Por ejemplo, reconocimiento, arrollador. Bueno, está bien esta. Pero hay muchas que como que se me olvida que existen. Si hacen eso, pues ya están en el olvido. Igual que... Sí, bueno. La LK está en un buen estado, pero esta es la peor clase que he hecho en mi vida para jugar de cadera con ella. No se la recomiendo, a menos de que quieran divertirse, supongo. Así que yo espero que el video les haya gustado. No olviden cepillarse la no. Y sin nada más que decir... ¡Qué baile tan cutre! ¡Qué baile tan cutre! ¡Cielos, qué basado!
Espérate, ¿dónde dice? El botón sí está, si le das al foquito. A ver, ¿a qué foquito? En armamento del juego. Ah, ahí abajo en la derecha, ciego de... No, pero lo re ultra escondieron. Pero lo ultra escondieron. Ahora hay que ser experto en informática para encontrar esto. What the fuck, arma.